son sin duda una de las grandes satisfacciones que nos ha dado la, o que nos va a dar nuestro paso por la gestión pública. Por eso creo que hoy es un día especial, porque poder brindarles a ellos esta enorme oportunidad de que nos representen en Colombia del día 16 de junio en una olimpiada especial de natación, y ellos van a ser nuestros representantes. No van a ser solamente representantes riotercerenses, sino que van a ser representantes argentinos. Forman parte de una delegación de 40 atletas, tanto Melissa, Nicolás, Ignacio y Fernando van a ser nuestros representantes junto a Blanca, que es un poco la Icarina, que está encargada de nuestra área de discapacidad. Han sido un poco las impulsoras de todo esto. Lo que parecía, al principio parecía que era algo imposible de lograr. Y bueno, hoy vemos esto con una enorme satisfacción, este logro de los chicos y sobre todo los papás, la familia de cada uno de ellos, que no quiero estar en el lugar de ellos, pero lo que debe significar para ellos esta cuestión de que se despeguen una semana desde el lado de ellos, que viajen en avión y bueno, y sobre todo que nos representen al país, ¿no? Son chicos a los cuales amamos muchísimo, son de acá de Río Tercero y nos van a representar ustedes a la Argentina, no solamente Río Tercero. Así que la verdad que no, para mí me cuesta decir más palabras porque no encuentro calificativos para allí, por lo que la emoción que significa esto, ponerme en lugar de los padres, de lo que debe significar para ustedes y sobre todo la experiencia para los chicos. Imagino que para los chicos esto debe ser una experiencia increíble, inolvidable, y en nosotros poder formar parte de esta hermosa historia, la verdad que nos llena profundamente de orgullo y satisfacción, y por eso la queremos compartir con ustedes, que a su vez con toda la ciudad de Río Tercero. Hacemos todo esto, vamos a ganar, vamos a disfrutar mucho. Vamos a ganar eso. Y ojalá ganamos y vamos adelante, porque cuatro chicos podemos. Y Colombia. Quiero agradecer a las mamás, a mi marido, a mi madre, a la familia, porque hemos hecho un trabajo realmente de equipo. Hemos trabajado muchísimo para lograr todo esto. Aparte de entrenar, hemos hecho un montón de otras cosas que realmente agradecemos también a la gente que nos ha colaborado. Y bueno, y si no fuera por la familia, no sé si podríamos hacer este tipo de experiencia tan grande. Claro, esto ocurría el viernes cuando se le hacía la despedida, el día 10 ya ha comenzado este certamen tan importante que los tiene allí, las Olimpiadas Fides Compensar Iberoamérica del 10 al 16 de junio, y en la jornada de hoy todavía se esperan estos resultados en natación, que puntualmente eran entre las 8 y las 12 del día de hoy. Ignacio Castillo, Melissa Berberón, Fernando González y Nicolás Araujo en esta delegación, acompañados, como decía recién, por la jefa del Departamento de Discapacidad Municipal, Karina Muñoz, por Blanca Castillo y Alejandra Lema, que son las profesoras. Algunos números que son interesantes para destacar, porque estas competencias, estas olimpiadas, cuenta con la presencia de 3.500 participantes de 12 países diferentes, contando además el propio Colombia. 2.000 familias van a estar allí presentes y lo están, 800 voluntarios, más de 20.000 espectadores en esta hermosa jornada que ya ha dado su comienzo, el 22ª posibilidad en esta versión de este evento deportivo para personas en situación de discapacidad cognitiva, la más importante de Iberoamérica. La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial, de allí proviene la sigla FIDES, y la Caja de Compensación Familiar, Compensar, en este compromiso que se ha abordado por mejorar el estilo de vida de estos atletas especiales, y ha convocado 14 regiones FIDES a nivel nacional, 19 regiones FIDES internacionales, 10 escuelas de voluntarios, patrocinadores, comunidad en general, para esta hermosa actividad deportiva, la más especial de Iberoamérica. Y es importante destacar en este sentido la gran variedad de deportes que van a estar participando en estas olimpiadas: atletismo, pista y campo, natación en pruebas tanto en alta y en baja habilidad, fútbol y fútbol sala, baloncesto, tenis de campo, ciclismo, pista y ruta, bolos, patinaje, gimnasia artística, rítmica,
ecuestre, softball, todos deportes adaptados para que todas estas personas puedan tener el orgullo de representarnos. Y en este sentido, estos cuatro riotercerenses que allí están junto a la selección argentina.